de Pequiolos, que es el 29, el horario sería de 9 de la mañana a 13 por la mañana y después por la tarde de 14:30 a 18:30, esos serían los dos horarios que tenemos, como dijo César, con inscripción previa. Y después vamos a tener también la semana que viene, el día jueves 27, vamos a estar en el comedor de Balaco nuevamente, con una actividad a las 14 horas, de 14 a 16, donde va a venir Hernán Lira, que fue quien estuvo acompañándonos en la Feria del Libro, también con una juegoteca y con un show de títeres, de marionetas. Después vamos a finalizar las vacaciones de invierno el 30 de julio con el festival En Tu Barrio del Barrio de Retiro. También van a estar con los talleres de arraigo y bueno, un poco la misma dinámica, vamos a hacer un mural, vamos a estar con juegos y todo para los más pequeños, para los adolescentes y para todas las familias. Excelente. Quería aprovechar también para comentarles, no me quería olvidar porque no pudo participar de esta conferencia nuestro compañero de deportes, para decir también lo que va a estar en el polo deportivo. Los lunes y miércoles van a haber deportes alternativos y los martes y jueves futsal a partir de las 17 horas. También es entrada libre y gratuita, es una hora y media, es para niños, más o menos aproximadamente entre 5, 6 y 12 años. ¿Sí? Así que bueno, pueden ir cuando quieran, no necesitan inscripción previa, así que directamente pueden ir a participar. Me encanta, tienen tarde. Para tardes para disfrutar y para y bueno, muchas actividades que... Y lo lindo de esto, ¿no? Hay un mensaje, hay deporte, hay entretenimiento, está completo. Tratamos siempre de garantizar todos estos aspectos para todas las personas por igual, así que los vamos a estar esperando en cada una de las actividades. Si entran a la página de la MUNI o de Cultura, ahí van a encontrar el detalle de cada una de las actividades con días, horarios y toda la información. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.